Durante 3 meses en el municipio de Atlixco, autoridades locales y federales trabajarán para la creación de la guía de resiliencia y la construcción del nuevo Atlas de Riesgo, documentos enfocados para detectar los peligros y lograr una pronta recuperación en caso de alguna contingencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos nosotros de reactivar la economía, de levantar una ciudad, de volver productiva obviamente a cada uno de sus elementos tras el paso de un fenómeno social o un fenómeno natural. Para la realización de la guía, el gobierno federal destinó un recurso de 1,050,000 pesos y el ayuntamiento 450,000 pesos. Mientras, en el nuevo Atlas se invertirán más de 800,000 pesos y contará con el apoyo de ONU Habitat. Esta coordinación nos lleva precisamente a que podamos tener ya un acuerdo preciso sobre estos dos documentos, estos dos estudios, estos dos estrategias, ¿sí? Estrategias para que se reduzcan los riesgos, sobre todo en un municipio. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, ha invertido más de 15 millones de pesos para la creación de los Atlas de Riesgo en 2015, y en este año se beneficiará a los municipios de Atlixco y Tianguismanalco. En el año 2015, de acuerdo a sus instrucciones, señor director general, hicimos aportaciones en Ajalpan, Acajete, Chignahuapan, Cuautlancingo, Huejotzingo, Nealtica, San Andrés Cholula y Chiquila. Con estos trabajos, Atlixco se convierte en una de las 20 ciudades reconocidas internacionalmente por ONU Habitat, al contar con su guía de resiliencia. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.